Jesús de Medinaceli cruza sus manos y ya descendió, solemne y majestuoso, por las escalinatas de la iglesia de San Felipe, mientras la banda de música tocaba el himno nacional. Son cientos y cientos los hermanos de la real e ilustre esclavitud los que le esperaban al pie de la misma. Con emoción, mientras el paso se va girando en dirección a la parte moderna. También son centenares los conquenses que quieren ver este momento. Todos los ojos están puestos en este Jesús, de tez morena y con un pelo que está movido por la brisa de la noche santa. Detrás, de forma anónima, se musitan en voz baja oraciones, penitentes con sus velas en mano, que van sin perder la mirada en el Jesús. Peticiones y favores, unos cumplidos y otros por cumplir. Todos van a Medinaceli, ya que sólo él sabe de las infinitas oraciones que le llegan en la noche del Martes Santo, en Cuenca. De blanco y verde, sus hermanos y hermanas cada vez más van al encuentro de la Virgen. Es María Santísima de la Esperanza, María del Corazón. Los sonidos del coro son elevados al aire y la saludan. Y lentamente, sobre sus andas de plata y el largo manto, sus banceros la miman para no agrandar su tristeza. Estira sus brazos y es consciente de que la tragedia va a cumplirse y teme que lo peor está por venir.